estudio perfecto que yo, que a mí me ha servido en redes en general, es que no me importe lo malo que digan, pero lo bueno no. En lo que más me ha costado básicamente ha sido volver a crear contenido, más que nada pensando en mí y no en quién lo va a ver, quién lo va a ver, lo que se me viene a la mente, la gente no merece que yo haga nada. Y ya, que si sigo es porque primero que todo y por delante de nadie